menuda bienvenida nos hemos topado hoy. Está claro que la afición le tiene mucho cariño a esta competición y quieren ir a por ella con todo. Puede que los protagonistas hayan cambiado, pero hay cosas que no lo hacen nunca. La emoción, las esperanzas, la ilusión. Pronto sabremos en qué se traducen. No hay nada como los cánticos y rugidos del día de partido. La afición canta con pasión, orgullo y alegría. ¡Vaya si marca el camino! Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. España y Francia. Consigue conectar el pase. Eso es falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Camavinga intenta colarla. Recibe la pelota en zona de peligro. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Yo me quedo con Antoine Griezmann, ¿eh? No es que sea un gigante con ese 1,76 de estatura, no es un futbolista de mucha envergadura, pero precisamente por eso... ¡Le pega a portería! ¡Gol! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Los primeros minutos están siendo de vértigo. Ahí tenemos una demostración de liderazgo. Para eso lleva el brazalete, dando ejemplo. Sí, señor, como tiene que ser. Ha estado soberbio. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Esto supone un importante primer paso. Aitéritz Laporte. ¡Alex Baena! España ha recibido un golpe. Ahora tiene que buscar devolverlo y no venirse abajo. Con ese tanto encajado, tendrán que multiplicar esfuerzos en defensa para rentabilizar sus ocasiones. ¡Alex Baena! ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Y la manda lejos con ganas. España, jugando el balón, tocan más ahora, pero aún con el marcador en contra. Se le encara bien y se hace con el balón. Un buen pase y podría colarse. ¡Ensaya golpeo! Ha ido al límite en esa jugada. Ha estado más rápido que el resto. Y aquí llega el primer saque de esquina. Francia se lanza al contraataque. Qué rápido cambian las tornas, Vuelca hacia la derecha. Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. Interesante balón. Colomwani. El balón le llega. Es una gran ocasión. Pedri. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás. Y eso es muy positivo, muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Diaby manda un balón abierto al espacio. Aymeric Laporte. Alex Baena. Pelota para Pedri. Busca un buen desmarque. Saliba opta por despejar. No ha sido el pase más preciso del mundo. Mbappé la recupera. Alex Baena. ¿Será capaz de culminar? Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto.
Eso no ha salido como esperaba. La pone desde atrás. La intenta deslizar a través de la defensa. Francia tiene opciones al contraataque. Se las ha apañado para conseguir espacios. Trata de colarla en... ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡Menuda manopla se ha sacado! Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. ¡Nico Williams! Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. Hernández. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Alex Baena. Lamine Yamal. Pedri. Los pases se suceden muy rápido. Ahí tiene el disparo. ¡Gol! Es un gol importantísimo. Vuelven a establecer la igualada. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. La verdad es que las ocasiones claras, claras. ¡Ferran Torres! ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Balón en la red! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Hay que ver lo que le toca a uno hacer a veces para marcar, ¿eh? 300 personas, a ver, estoy exagerando, ¿eh? 300 personas ahí presionando al tío, pero mira, ha sabido salir como el mejor. Esto es justo lo que estábamos esperando. Vaya, esto ha puesto a los rivales en apuro. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, han logrado la épica. ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor y no es para menos. Que no pierdan de vista a sus hijos durante el partido. Llegamos al Ecuador de este partido. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. España se va al descanso con los deberes hechos, pero tienen delante un equipo que seguramente salga por todas en la segunda parte. Total, estamos hablando de un 2-1, ¿eh? Que no es una ventaja para nada cómoda. Ya sabemos cómo es este deporte, Julio, cómo te relajes, te clavan dos chufos y ni te enteras. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Supera la defensa por alto. Jordi Alba, que puso fin a las especulaciones sobre su futuro con su renovación. Alex Baena. Pedri. Rodri. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. ¡Buen pase al hueco! Es el tipo de carrera que odian los defensores, ¿eh? Un movimiento hábil y electrizante, pero la defensa ha sabido aguantar y se lleva el gato al agua esta vez. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. La pelota salió y es saque lateral. ¡Saliba! El portero la envía a zona ofensiva. Pedri se ha agenciado un gol. El guardameta la manda lejos. Albert Ferrer. Bien hecho y bien visto. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Balón largo del portero. Se la ha puesto perfecta. Y logra zafarse del contrario. Aymeric Laporte.
Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. El portero la manda lejos. Vaya, qué pedazo de toque. Buen balón y opciones de busca el disparo. Gol y deja su sello en el marcador. Amplían la diferencia a 2 goles. Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica. Se ha visto cómo se quitaba un peso de encima. Podría terminar siendo un gran momento. Esto es un Ferran Torres. Sin mucha elegancia, pero sí eficacia. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Tchouaméni, muy serio, recupera la bola. Frustración, esa es la palabra. Pedri. Buen balón a la banda. Un pase bien medido. Lamine Yamal. Con remata. Lo vuelve a intentar. ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. El portero se lo ha currado.
La premisa de este torneo es bien sencilla. Todos contra todos. Si todos quieren llegar a las fases finales, sin duda, estos dos clubes comparten unas ambiciones similares. Será totalmente crucial dar una buena imagen hoy. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable. Consigue esa falta. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Bueno, yo creo que Teo Hernández es uno de los laterales más interesantes del fútbol actual. Por la velocidad que tiene, porque es una bala, porque es muy defensivo y sobre todo... ¡Ensaya golpeo! Manda un pase de aquella manera. ¡Malo, malo! ¡Camavinga! Han empezado muy bien, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. ¡Pedri! Tiene carril para correr por la derecha. ¡Y se marcha como quiere de su par! ¡Ha pasado a leguas de portería! Esta jugada define lo que es un buen contragolpe. La tenía muy bien estudiada. Saque de banda. Eso no iba a llegar a su destinatario. Manda el balón al ataque. Un pase bien medido. La manda hacia el sector izquierdo. Bascula el juego hacia el centro. Pueden tener una buena ocasión. Lamine Yamal. ¡Qué balón! ¡Le puede pegar! ¡El disparo! ¡Y el rebote! ¡Un poco desviado! Parecía que lo tenía ya todo hecho, pero no ha conseguido mandarla a la red. ¡Qué lástima! No era mala ocasión. Fofana. Jules Koundé. Francia se abre camino con muy buenos pases. Han empezado animados, pero ningún equipo se ha adelantado aún. Ambos equipos han empezado bien, al menos por lo que respecta al ataque. Ferran Torres se lanza al ataque. Tchouaméni. Pase por detrás de la defensa. Eso no ha salido como esperaba. Parece que busca el desmarque. España buscará una arrancada. Una jugada de muchos quilates. Ferran Torres. Damas y caballeros, esto es un paradón. Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. España va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. ¡La recibe! ¡Atención! ¡Ares Baena! Peligro evitado y ahora la réplica. Esto es lo que suele pasar. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Echa la vista a la banda. Se zafa entre la defensa. ¡Menú! ¡Impacta! ¡Gol de España! España se adelanta en el marcador. El mérito para mí es de ese primer control sensacional.